This is part two, guys. Hard work, you know me. Detailing the Mercedes. Let me help you. You put a... Cody is fine. Cody. Watching it. Yeah, you just connect. I'll pull it in right now, but you gotta do the roof and everything. Ahí está el step. The lantern is right there. The whole thing. Aquí está el mechanic, my friend Gilly, my mechanic, our friend. Hey, wait, no me pusiste la... Huh? No me pusiste la otra pieza para atrás. Nope, I never use it. La agarraste nomás. Never in my life. Never, nunca, mi amigo. Never, jamás. Madre, no lo pusiste para atrás. Jamás, my friend, jamás. Vente, la gente quiere ver how you take that off. They want to see how you're going to take that off. Come on. A la verga. Be careful with the letters. You want me to pull it in? Yo lo miro uno grandote, por ahí va a estar, o en mi caja de herramienta. ¿No está allá en el storage room? Ahí, ahí hay cosas. Yeah. The Mercedes. Gotta get it cleaned up.
2022 GLE 350. Gotta keep the truck clean, you know, keep it nice and clean. That's how we roll. These my glasses? No, can't tell. Let me look for my epicenter knob. I know I left it here somewhere. Or my Jeep, I can't find it. And don't they? Air, all the water, the roof too, is all wet. Just so you know, you start off from the roof all the time. But let me check in here. I'm looking for something. Oh, I don't have it. Where did I leave it at? Not here. No, it's not here. Okay. I can't even see right there. The window's really dirty. We're gonna clean it with Windex, okay? But the roof, you see how it is? Watch, I'll show you. Watch. Give me this. The roof. You have to rinse it, you know, all the water off. The guy didn't take the soap off, huh? There's still soap on the roof. I don't think you guys took the soap off. I think it's too dirty, you know? You could tell. Like white spots. While I was scratching the truck from your keys, do you have anything in your pants? Clean this off, it's still more wet. Water hose is over there, the other side. Rinse it off that. This, yeah, but you gotta rinse that off in the sink or somewhere. Cause it's dirty. Eso lo puedes quitar todo completo, si sí sabes, ¿verdad? Porque lo compré todo nuevo. Mira, van, y si nomás lo estoy sosteniendo, estúpido. No, disculpa, no querías que dijera groserías. Lo único que trajo ese pinche viejo acá. Ese no es para allá, es para acá, mira. Sí. Eso es para acá. Oye, pero aparte de que me está siguiendo, me está robando. Yo traigo llaves especiales, güey, para esa madre. ¿La estás mirando? Oh, ya miré. Good job. Good job. Por aquí, esta dice que todo para, ¿no? Sí. Esta, Ellen, está. Ellen Ranch. Ellen Ranch. ¿Sabes? Después de quitar esta. Ajá. What's next, boss? Le quito las chifiretas. Ajá. Para que la chafaldrana quede en su posición. You do the roof on the driver's side? Okay, I see water right there on the roof. You have to get it with the ladder, remember? Yeah, but that's to just wipe off the water, and then we're gonna use Windex. Wipe off the water. I can see the water there, the stains. Yeah,
What was that, boss? What'd you say, Gilly? English for the people, please, my friend. I said somebody stole my yardstick. Uh oh. That's from here. From here. Do you like your job? No. You gonna charge me $80, $50 for mine? Cause it's my car. You said give you gas money only. He told me give you gas money. He said, cause it's your truck. No sé, quiere cobrarme 500. Ahí está, aquí te está viendo. A ver. Aquí está. Ven, Gilly. Pásamelo, pásamelo. Gilly, ¿que por qué le quieres cobrar 500? ¿Por toda la Jeep? ¿Tengo que hacer toda la no, Jeep? No, 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 la Chevy Traves. Oh, esa nomás son 150. Oh, 150. Ah, bueno, pues está bien. Óigame, óigame, señor mecánico. A ver. Over there. Mecánico. ¿Qué pasó? Quería saber si está bien los 150. Está bien lo que me va a cobrar, pero lo que yo quiero saber, le salió humo del aire acondicionado. No sé si es el radio o es el aire acondicionado. No sé, señor. Pero yo quiero que me lo chequee bien, por favor. Y me diga cuánto es lo que me va a cobrar porque me chequeé el aire acondicionado. Porque me salió humo de ahí. No sé si es lo mismo que le está afectando eso. No sé. Sí, pues el aire acondicionado que trabaja en ese es Samuel. Ok, entonces usted arregleme lo demás y yo me arreglo con Samuel. Ok, está bien. ¿Quieres que le diga? Quiere 150 a la hora, aquí está. ¿Qué huevo, por qué está? No, pásamelo. Aquí está bien. No, quiero que me arregles el aire acondicionado, no sé qué pasó ahí. No me prenda el aire acondicionado y se apague esa babosada. Ok, pero aquí está el mecánico, me quiere robar 150 a la hora. No, 150 labor. Está trabajando a mí, ¿no? Yo dije que 150 labor, pero ustedes van a comprar aparte, yo no lo voy a comprar. Dile. No sé dónde la van a agarrar. ¿Cuánto va a salir aparte? Dime cuánto va a salir pues aparte. Pues aparte, os hay de muchos precios. No, pues chequea, mijo. Chequea. Unos $200, ¿no? Uno de 200 y el otro de cuánto? 150 y 200 y... Hay uno de 150, uno de 200, uno de... No sé, llevarlo a reparar. Agárrale el más barato, no hay problema. No, pero que pues no, con que le dura la, mientras, encima, mientras le diga un mes, mientras le dura un mes trabajando, no hay problema. No, que me diga cuánto va a salir lo que le va a poner. ¿Cuánto va a salir, Gilly? Pues tú preguntaste ayer, ¿no? Como 100, 130 la parte, más o menos, no estoy seguro, pero, ¿ok? Ok, está bien. Bye. Pero que te lo pongo. Oye, ¿qué ven? Una Dodge. ¿Cuándo le dije? Yo le pongo gasolina. ¿Tiene placas? Que ella le pone gas. Sí, sí tienes placas. Me estás desconcentrado, ¿no? Ok, sí, nomás que me la prestes, no le hace para quitar la camioneta. Ok. Ok, mi amor. Que ahí viene por tu troca. ¿Eh? What is this, Gilly? ¿Eh? What is that? Yeah, that one too. No. Oh, sí? Ya la madre está aquí, todos los plásticos y todo. Okay, como esta está nueva, no me la vayas a rayar, mira. ¿Sí ves? Está nuevecita. Solo en un cartón. Hijo de su puta madre, ya me la rayaste. ¿Cuál es left y cuál es right? Ahí dice en la bolsa antes de quitarlo. No, pero acá la barra. Si entra aquí, entonces es el de este lado, si no va a ser el de qué lado. Y a ver cómo lo quiere entrar. Next step is we're gonna change these. What are these called? What are these? What are the bolt joints? Change those. ¿Ves cómo no quiere entrar? Oh, a ver. Oh.
Ni para allá ni para acá. ¿Te fijaste? Ahora dale vuelta. No, a ver, asegúrate. Dale vuelta a la barra. No creo, güey. Algo estás haciendo mal. Ah, va a ser. Este sí te noquea. Para darle a Varela. Oh, a ver, quita esto. Fíjate aquí adentro. Mira, quítalo. No, no, pero ahí tiene la letra. Quítalo. Oh, no. Sorry. ¿Te sientes para estar Laredo? What? Yes, sir. Yeah, with that one you already know, and the brush. Thank you. Yo creo que va del otro lado porque mira, este tiene rayas aquí, mira. Una línea aquí. Mira, ¿ves? ¿Y en el otro lado no entraba, de veras? No quiso entrar. Este es para las grasas, mira. ¿Sí ves? ¿Se le tiene que echar? ¿De veras? ¿Ya lleva grasa o le tienes que echar? ¿De veras? ¿Pero lleva o le tienes que echar? Tiene un poco, pero no tiene tanto, mira. ¿Y de dónde le echamos? ¿Cómo le echamos? ¿No tienes la engrasadora? No. No, pues acá tiene un poco, pero sí lo tienes que inyectar aquí. Ok, ahorita le echamos. Ya llevamos 16 minutos y todavía no has acabado, Gilly. ¿Cuántos? 16 minutos. Put them in the middle here. Well, set them down in my office if you want for now. ¿En 10? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más, ese o el otro? Vas a alinearlos como Chuy te enseñó. Yo enseñé a Chuy, no sea güey. Todos los trucos que yo sabía Chuy, yo todos se los enseñé. Entonces mira, ya que está. Achá, achí. Cuando ya estás alineando, entonces aquí. Hasta acá. O le das para afuera. O le das para afuera. Pero va a mover los dos. Por eso vas a alinear. ¿Pero para qué quieres mover los dos? Mira, ¿ves? Pues las llantas se van abriendo y se van enderezando. No seas tontito, mijo. Mira, ahí se van alineando, ¿ves? ¿Dónde las quieres? ¿Para frente? ¿Y ahí está? Ahí están las puras chingadas. Y ya cuando está eso, se aprietan los tornillos. Pero tú tienes que ver dónde va derecho, no sé. Tú eres máquina de dilación. Alignment. Hello. Hello. ¿Qué? ¿Te vas a cambiar de color, dices? ¿Cómo es? Ya. Yeah. Hey. ¿Qué horas son, güey? ¿Qué horas son? No sé. Las tres. Miguel. 12:57. 12? Yeah. Or 2? 12. 12? ¿Todo el tiempo anduvo así flojo, güey? No. ¿Así no flojó? No, así no estaba.
12 or 2? 12. Or 2? 2. Ah, güey, ya me tengo que ir. 12! Yep. Oh, man. Está madreada la rosa, güey. Uh-oh. Mira. Uh-oh. You put some on both fridges? Mira cómo esa burbuja, ¿ves? ¿Estás viendo? Que los pistones no sirven, güey. ¿Eh? ¿Ves? Los pistones están para... están... ¿vale más? ¿Qué por Culiacán? Se mira un convoy armado. No son los de la de... seguro es. ¿Cómo lo podemos alinear más o menos que quede derecho? ¿No sabes tú? Porque en alineación, güey, ellos usan unas barras y me rayan todo. La otra vez lo llevé y me rayaban todo, todo. O sea, lo hacen así a lo tonto. Oh, ¿le ponen aquí el steel shot? Sí, en vez de ponerlo ahí, mira, donde lleva, pues ándale. Aquí va puesto, es puesto. Es sí, separado. Pero lo pusieron en fran, allá, güey, con claro, unas... que se va a rascar, ¿qué se va a rascar aquí? Pues si no quieres que se rasque aquí, tráeme una de estas de algodón. ¿De algodón? Y así con las de algodón. Y ya les doy. Ándale. ¿Ah? Préstame el WD-40. Espera. Con las de algodón sí se va a hacer, Samuel. Que la almarela va y ni su tío hizo almarela. No. Dijo el tío. ¿Qué dijo? Sin su madre. ¿Oh, si ¿sí lo viste en el teléfono? No, vea, ¿qué pasó, güey? Lo voy a hacer. Yeah, no, I went, followed me to the gas station. ¿Ese es el mismo? O que se lo presta, que se lo presta a Danny, dile para que. Or let Danny drive it, he said. No, that nigga can't drive here, o no. Que, no, chévere, que se va a estampar. No, 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 se va a estampar. Aquí lo tengo a Gilly, aquí estamos en el dealer, güey. ¿Qué pasó, Gilly? ¿Qué está haciendo? Ni un agua, me rima el güey. Está haciendo un chingo de calor, dice este güey que te da agua. Ni agua me trae, ni nada, güey. What's he doing? Fixing suspension parts that I bought for the Jeep, some new suspension parts. That's looking a big ass shock. Well, let me see that shit. Tie rods, they're tie rods. Outer tie rods, inner tie rods. He's changing the outer tie rods brand new, and the bar down there, the gold one is brand new with the tie rods and everything. I took off this old black one. The black one, I'm putting new ones. That one's reinforced or what? They're both reinforced, but I got the same brand that I have everywhere, the gold one. They're all like bronze. Oh, bronze? Is that shit long travel? Yeah. In the back it has long ones too, long legs. Yeah, no, yeah, that's what you need. Looks good. Hell yeah. Hey, you don't know people that sell windshields that might be able to give me a windshield? Yeah, give me the year model. Oh, well, for the Monte Carlo, nigga, the 81, I just want to know how much they cost. Okay, 81 windshield, right? Let me, Buick Monte Carlo, ¿verdad? It's a, no, Chevy, boom. Chevy Monte Carlo, let me call that phone, I'll call you right back, a ver cuánto vale. Just so I know, and then that way, once I get my money out, I'm gonna start actually doing shit to it. Okay. I like your hair bald. You look good like that with your hair like that. I like it. With a little bit of hair, it looks good. Alright, well, I was just checking in for. Wanted to ask you that question también, but I'm mainly just seeing what's up with you. Yeah, I'm right here working. We're right here working. Oh,
I'm gonna clean up for Friday, okay? I'm gonna clean up the whole area right now for Friday. No, I got a guy coming to wash the car tomorrow, and then I'm gonna go get the battery today so I can drive it. Okay. All right, Doc. Bye. Hit me up. Bye. Thanks. ¿Qué pasó, Billy? Cuando los mecánicos se les hace bien pesado unos tie rods. Nomás quieren huevonear todo el pinche día. Metiendo horas, güey, es que si me lo chingo de volada, ¿qué voy a ganar? Tengo que meter horas, ¿tú qué? A ver, repítelo otra vez para el Facebook, espérame. Cuando el mecánico nomás está haciendo bolas, ya acabó casi el jale, pero para de trabajar. Pues que si lo hago rápido, no. ¿Por qué? ¿Por qué te tardas? ¿Qué estás haciendo? Me voy a meter unas 3 horas. ¿Estás metiendo horas? ¿Por qué? La paga va a ser de igual. No, voy a cobrar por hora, ¿no? Si lo haces rápido, después no quieren pagarte. Son. Tienes que trabajar como unas. Cada 15 minutos tienes que meter 10 minutos de break. Ah, hijo de. Cada 15 minutos. Es que la mecánica es diferente, ¿no?